Bueno, pues una de las recetas que a mí más me gusta es cuando uso chile colorado o guajillo. Así es que ahorita vamos a hacer unas deliciosas albóndigas de pollo. Y bueno, pues ahorita les muestro aquí que vamos a necesitar dos pechugas y para esto deben de estar congeladas si es que no consiguen la carne molida de pollo. Necesitamos un rallador y ahorita lo que vamos a hacer es rallarlo muy bien y se presta cuando está congelado. Vamos a usar ajo, pimienta, paprika y sal para ahorita condimentar. Ahorita les voy a mostrar los demás ingredientes que vamos a necesitar. Miren, aquí yo ya tengo la carne que ya está, pues miren, bien ralladita y se va a prestar para hacer ahorita las bolitas. Así es que bueno, pues ahorita les muestro que vamos a necesitar dill, que este es dill fresco. Tengo también un sazonador que le da muy buen sabor si no usan pues de la Maggi. También tengo jengibre, ajo y mostaza Dijon. Así es que ahorita pues vamos a comenzar con lo demás. Tengo aquí para pues hacer que esto se haga una mezcla, la cebolla, tomate y dos huevos. Esto va a ser para que pegue y también pues se incorpore el sabor como una sopita y va a quedar delicioso. Ya que está picadito el tomate y la cebolla, ya vamos a empezar a hacer la mezcla y vamos a empezar a hacer lo que se tiene que hacer, pues claro, para que agarre el sabor. Le vamos a comenzar poniendo aquí sal. Le ponemos poquita sal ya que el sazón que yo voy a usar como la salsa Maggi, pues sí está un poquito salado. Así es que le puse aquí pimienta, le voy a poner de ajo como una y media de pimienta, se dieron cuenta que es nada más poquita. Y de esto que es el dill, bueno, pues le vamos a poner una cucharada, también le vamos a poner aquí el ajo, le vamos a poner mostaza y la cucharada es pequeña. Le estoy poniendo pues de esto una cucharada. De lo que le pongo es extra un poquito de paprika y de ajo. Así es que le puse aquí la salsa y ya le vamos a poner aquí la paprika. Ahorita también le vamos a poner los otros ingredientes. Y bueno, créanme que esto le da un sabor muy sabroso. Le vamos a poner dos huevos y ahorita le voy a poner también el jengibre, que esto le da un sabor muy, pero muy sabroso. De jengibre solamente le voy a poner como una media cucharadita y aquí le voy a poner el arroz que ya estuvo lavadito. Así es que fue solamente un poquito, como un puñito y medio, ni dos, para que esto pues se haga muy sabroso. Y acuérdense que esto va a ser pues algo caldosito, pero quiero que sea más como un guiso. Así es que ahorita pues miren, vamos a hacer las bolitas. Aquí esto si queremos lo dejamos reposar un buen rato y si no, pues mientras que hace lo demás. Ya tengo un sartén, así es que ahorita aquí mismo en el sartén, pues voy a hacer las bolitas y las voy a ir acomodando. Como yo ahorita estoy grabándome sola, pues lo estoy haciendo de esta manera, pero ahorita voy a utilizar, claro, mis dos manos en lo que ya están hechas todas las bolitas. Y bueno, pues así las vamos a estar haciendo. Pues ya están aquí las albóndigas. Les presento ahorita el chile guajillo y también el chile, que este chile la otra vez mencioné otro nombre, pero bueno, al verse ya saben que es chile ancho seco. Tengo también dos ajos, unas papas, una cebolla y un pimentón que no es picoso. Así es que aquí ya los tenemos, los llevamos a hervir unos 10 minutos y mientras aquí vamos a seguir cocinando las albóndigas hasta que estén pues ligeramente cambiadas de color y también van a estar cocinándose también al mismo tiempo y esto hace pues que se cocinen pronto cuando ya le pones la salsa. Así es que así vamos a estar volteándolas mientras que se cocinan. Voy a partir ahorita las papas y también voy a cocinar, perdón, también voy a llevar a moler el chile, pero ahorita lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando ya esté listo el chile. Ya tenemos picadito aquí la cebolla y el pimentón, que no es, como les digo, picoso. Bueno, pues seguimos aquí cuidando las albóndigas. Miren, ya han cambiado de color oscurito. Así es que pues como yo ya tengo también lo otro que está picado, las papas y lo demás, ahorita pues vamos a sacar esto aquí. Y vamos a hacer la salsa. Ya saben que yo le pongo mucho sabor a la comida y eso hace que sepa bueno y no nada más a sal. Pero todos los condimentos ya saben que es opcional. Ustedes son las reinas de su hogar y hasta príncipes tengo aquí también, o princesas como les dicen.
Tengo aquí, miren, el sartén con aceite, ya está caliente. Empezamos a poner las papas, le meneamos, mezclamos un poquito y ahorita lo que le voy a poner va a ser la pimienta. Nos vamos con cuidado con la sal, recuerden que ya le puse las albóndigas y también la salsita hace que se quede salado. No sé, a mí me parece. Por eso nos vamos con cuidado. Así es que le incorporamos ya después de unos 3-4 minutos lo que hemos picado, que es la cebolla y el pimentón de color. Y ahorita, pues miren, después de un ratito le vamos a poner aquí la salsita. Nos vamos a ir dando cuenta en qué momento pues ya se necesita poner después de que pone las papas y que también lo que picaste. Así es que bueno, ya pasaron 8 minutos, le pongo aquí la salsita, poquita agua, limpiamos bien el vaso y aquí ahorita lo vamos aquí a dejar hervir, vamos a dejarlo unos 6 minutos. Y bueno, pues miren, después de unos 6 minutos le vamos a poner aquí las albóndigas que ya están, miren, ligeramente cocinadas, pero no están cocinadas, están todavía cruditas, esto es precocido. Aquí lo vamos a incorporar, vamos aquí a darle la vueltita que se incorpore toda la salsa, lo vamos a tapar y a dejarlo cocinar de 15 minutos a fuego alto y si es más o menos a fuego entre medio y bajito, unos 20 minutos. Así es que miren, pues qué bonito, la verdad que está muy sabroso, huele muy rico. Y bueno, pues yo hice un arrocito súper sabroso, un arroz mexicano. Y ya ahorita, pues, ¿qué creen? Vamos a servir y también a degustar. Miren nada más el plato, qué rico ha quedado. Si ustedes estuvieran aquí y oler esto tan rico, de veras que se enamorarían de esta receta. Está de verdad muy, pero muy sabrosa. Yo pues hice una sopita de arroz muy simple, muy mexicana, se podría decir, porque es un arroz rojo y le conocen como arroz mexicano rojo. Miren nada más, qué chulada. Qué rico está de la manera como hice el pollo. De verdad está muy sabroso. Es que mire, está bien cocinado. Tiene un sabor muy, pero muy rico. Con sus papitas, el arrocito. Y lo pueden comer con tortilla de maíz, de harina, con lo que ustedes quieran o así nada más. Tiene un sabor de veras muy delicioso. Se los recomiendo, sé que les va a gustar. No, de veras que está muy sabroso. Les debo la sodita. Es que esto, miren nada más. Qué ricas albóndigas. Es un guiso de albóndigas. Realmente delicioso. Anímense a hacer la receta. Y que está tremenda. Muy rica. Esto está más que recomendado. Económica también. Así es que amigos, si ustedes quieren preparar esta receta, pues ya saben, háganla porque está muy buena y no, de veras no van a tener fallas. Si les gusta más caldosito, pónganle nada más extra de el líquido y les va a quedar perfecto. Así es que gracias por ver esta receta, gracias por su apoyo, por su cariño, sus comentarios, ya sea donde quiera que me miren, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Google, donde quiera que me busquen y me encuentren. Saludos, así es que nos vemos muy pronto en el siguiente video. Hasta luego.